Y este, hemos estado viendo eh, saludos. Pablo está saludando a la gente que ha tenido parte en el avance del Evangelio. Y ya hay que tener ahorita una advertencia. Versículos 17 a 20. Vamos a leerlos más. Os ruego, hermanos, que... Os fijéis, de os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, por, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vosotros ellos necesitaban la gracia y la paz de dios para saber cómo tratar con estas personas que podrían ser este un un, uh, un hurdle como que una un, uh, como una, una palabra ahí, un uh, algo, ¿no? el, bueno, un, que, po, podrían este, dañar al Evangelio, podrían este, trabajar en contra del Evangelio, ¿verdad? Y eh, tenemos que tener cuidado de personas así. Y la, la realidad, las personas que, que Pablo saluda son personas que han tenido una parte de la, la, la obra del Evangelio han tenido una parte uh, buena, han ayudado con el avance del Evangelio, pero hay otros que dañan el Evangelio, o sea, que uh, trabajan en contra del Evangelio. Pablo interrumpe sus saludos con un mensaje urgente a la iglesia romana, la vida cristiana requiere vigilancia, vigilancia a causa de estas personas. El creyente debe vigilar y tener cuidado con ciertas personas. Mantente alerta de los que causan divisiones en, en oposición a la enseñanza bíblica. Vemos que si una persona Está enseñando verdades bíblicas y la verdad de la Biblia causa división. Este versículo no está hablando de esa persona, pero personas que causan divisiones en oposición a la enseñanza bíblica. Dice que os fijéis en los que causen, causan divisiones. Ten, ten cuidado de los que causan peleas. Galatas 5, 12 a 15. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, y os coméis unos a otros. Mirad, que también no os consumáis unos a otros. Wow. Podemos ver, podemos saber en cuanto a nosotros mismos, si estamos caminando uh, según el Espíritu, vamos a ver el, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y también podemos ver, muchas veces es evidente en otros, si vemos el amor. Que viene del espíritu, o si vemos eh, divisiones que resultan por el orgullo, el orgullo o el este los los uh, ¿cómo es que los deeds los uh, la carne pues la, las cosas que hace la carne las obras de la carne lo, las llaman. Ten cuidado de los que tratan de separar a la gente en grupos que dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los que estamos trabajando, eh, presentados a Dios, a su espíritu, vamos a querer que el cuerpo de Cristo sea unido, ¿verdad? Y no dividido. Así que ten cuidado de los que tratan de separar a la gente, separar a los hermanos en grupos, porque eso no es lo que quiere Dios. Ten cuidado de los que traen temas controversiales sin relación con la palabra de Dios y de los que pierden el tiempo discutiendo sobre el significado de una palabra, segunda a Timoteo 2, 14 a 18. recuerda recuérdales esto exhortándoles delante del señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes Procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas pala, uh, palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gan, uh, gangrena de los cuales son Imeneo y, y Fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y, tra, eh, trastorna, y trastornan la fe de algunos. Así que cuando hay personas en la iglesia que están haciendo divisiones, enseñando cosas que aún no, no son verdades, y que están tratando de div dividir el cuerpo de Cristo en vez de unirla, uh, entonces tenemos que tener cuidado de ellos y a veces, muchas veces, la iglesia tiene aún que, que llamarlos por nombre y quitarlos de la iglesia. Aquí dice Tito, capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Condenado en lo que hace, no significa condenado al, al infierno, ¿verdad? Porque este, estos puede ser, pueden ser personas que han creído en Cristo en una vez, pero este, condenados en sus acciones, o sea, sus acciones muestran que ellos no están sirviendo a Dios. No significa condenados al infierno. La segunda parte del versículo 17, mantente alerta de los que causan dificultades, ocasiones de tropiezo en oposición a la manera bíblica de pensar y tropiezos, dice el versículo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. La luz atrae a qué? A los insectos, ¿verdad? Prendes la luz y ¿qué viene? Vienen los insectos muchas veces y está afuera. Los herejes vendrán a cualquier iglesia que enseña la verdad, la luz, tratando de ganar adeptos a su falsa enseñanza. Lamentablemente es muy verdad eso. Y tenemos que proteger el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Si, esto, si estamos predicando en nuestra iglesia la pura verdad, las cosas que son buenas y hay personas que están causando divisiones, ellos están trabajando en contra al Evangelio y tenemos que ponerlos fuera de la iglesia porque este, no pueden uh, no podemos mantenerlos allí causando divisiones. Insectos. Insectos. Este, vimos ahorita Tito 3, 9, 10 y 11, pero vamos a ver 8. Palabra fiel es esta. Acaba de hablarnos del, de lo que es el Evangelio lo que es salvación por la gracia. Y dice entonces, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, así que los que estamos, cuando estamos este, uh, enseñando, predicando el Evangelio, pues debemos hacerlo, ¿verdad? Esas cosas son útiles y buenas a los hombres. Pero entonces es después que eso que dice, entonces ¿qué tenemos que evitar? Evitar lo que leímos no hace mucho, las cuestiones necias y genealogías, etcétera, etcétera, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque ellos están en contra del Evangelio. Los maestros del error se levantarán y tratarán de conseguir seguidores. Ellos tratarán de desechar, deshacer o distorsionar la enseñanza bíblica de la iglesia. Hechos 20, vamos ahí. 29 a 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos repaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow. Tenemos que tener cuidado a esas personas. Vamos a, a Tito otra vez. Tito, versículos 14, 1, eh, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y 16, 14 hasta el fin del capítulo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Como creyentes podemos, eh, hay un riesgo, ¿verdad? Hay una posibilidad de que podemos poner nuestra atención en mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Todas las cosas, dice. Son puras para los, que so, para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En versículo 14 dice: Hombres que se apartan de la verdad, estos pueden ser hombres que son creyentes, ¿verdad? Pero que este, como vimos que hay que empezar con Cristo por fe y también seguir por fe, ¿verdad? De la misma manera que recibisteis a Cristo, hay que seguir en Él, hay que caminar en Él. Es de fe, para, por fe y para fe. Este, así que cuando dice corrompidos e incrédulos, no necesariamente incrédulos, o sea, los que no han sido justificados, sino que los que no están caminando por la fe, ¿verdad? Es posible que fueron justificados por fe, pero no están caminando por fe, así que nada les es puro. ¿Y qué dice 16? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra y vemos este en Tito que Cristo se murió para que para en, 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 en 2.14, dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras pero estas personas no sirven por nada para las buenas obras porque van en contra de Dios. Así, cuando, cuando nosotros hemos visto ya que la vida cristiana consiste en o te presentas a la carne o a Dios, ¿verdad? O te presentas a la carne para ser siervo de, del pecado o te presentas a Dios para ser siervo de, 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 uh, de Dios. Y no hay, otro, no, no hay otra opción. Así que si no estás presentado a Dios, ya vas a estar presentado a la carne y vas, vas a estar trabajando en contra, uh, en contra de Dios. Vas a, a, a estar tra uh, uh, trabajando como enemigo de Dios. Los maestros del error se levantarán y tratarán de conseguir seguidores. Ellos tratarán de desechar o distorsionar la enseñanza bíblica de la iglesia. Ten cuidado de los falsos maestros porque van a tratar de destruir tu fe a través de todo lo que es en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuando los encuentres, debes alejarte de ellos porque tratan de hacer el mal, dice, y que os apartéis de ellos. Apart, apartarse de ellos significa evitarlos, evitarlos, además de rechazarlos. Algunas personas son perjudiciales para tu andar espiritual, perjudiciales. Tu resp responsabilidad es reconocerlas y evitarlas. Y si tú representas eh, el liderazgo en una iglesia, a veces tu responsabilidad es desecharlas de la iglesia. Porque debes evitar... A las personas que promueven ideas que... Con, digo, es una pregunta. ¿Por qué debes evitar a las personas que promueven ideas contra, que contradicen la Biblia? Versículo 18, ¿qué dice? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué debemos evitarles? Debes evitar a los falsos maestros porque la Biblia dice que están esclavizados. Porque tales personas que dice no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que tú sirves a quien te presentas a, a ti, a ti mismo. Si te presentas a Dios, sirves a Dios. Si te presentas al pecado, no sirves a Dios, ya sirves al pecado. El pecado. Primero, entiende que a pesar de que son lisonjeros, no son siervos del Señor Jesucristo. Contrario a sus palabras, ellos no siguen el señorío de Jesucristo en sus vidas diarias. Recuerdan que eso no significa que no son creyentes. Puede que en alguna vez creyeron el evangelio, pero ya no están siguiendo a Cristo como su Señor. Estos falsos maestros usualmente se ven bien en lo exterior, pero no siguen a Cristo en sus pensamientos o motivaciones mateo 23 27 a ver lo que dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y y de toda inmundicia. Segundo, entiende que los que hablan mentiras acerca de la Escritura son esclavos de sus propios apetitos. Griego, klia, literalmente vientre o deseos. Sirven a sus propios vientres. En, en segunda de Pedro. Dice que los falsos, uh, 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 los falsos, dirás que como los falsos maestros, gracias, los falsos predicadores este, tienen ojos que no pueden cesar de adulterio. Algo así, en, en, sale así en inglés, ¿verdad? Porque, porque si tú no estás sirviendo a Dios, tienes otro, otro, otro Señor, otro amo, ¿verdad? Y es tus deseos, esa es la carne. Y la carne este, no puedes dominarla. Filipenses 3, 17 a 21. Por eso se, cuando Jesús dijo que se conoce el árbol por sus frutos, ¿verdad? Un maestro por sus frutos. Podemos, tal como podemos mirar en nuestra propia vida, a ver si hay frut, el fruto del Espíritu. También muchas veces es muy evidente un, un maestro falso por, su, por el fruto que hay en la vida. Cuando, cuando después de la enseñanza ves que Él tiene orgullo con sus hijos o con su esposa, o si ves que Él no este, eh, puede evitar de, 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 de mirar. You know, pornografía algo así o ves que en su vida es, es esclavo de sus deseos y no puede dejar de pecar de alguna forma u otra y no tiene que ser pecados muy este muy grandes que nosotros pensamos que son pecados grandes pero cualquier cosa que no sea el fruto del espíritu santo verdad filipenses 3 17 a 21 Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo a fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, a, a, al Señor Jesucristo, al Salvador, al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira cuando dice que solo piensan en lo terrenal, está hablando de creyentes, ¿verdad? Porque un no creyente, pues claro que solo piensa en lo terrenal, pero está hablando de, de gente que tiene ciudadanía en los cielos, pero piensa solo en lo terrenal. Y por eso Pablo dijo eso aún llorando. ¿Por qué llorar por el pecado del mundo? Sabemos que el mundo peca, ¿verdad? Pero cuando los hermanos, cuando los que son hijos de Dios, este, andan de esta manera, ay, 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 son enemigos. Un hijo de Dios puede ser un enemigo. De la cruz de Cristo, porque o estás presentado a Dios y estás avanzando el Evangelio, haciendo el, el, el sirviendo a Dios, o estás en contra de Dios, y no hay otra manera. Los falsos maestros carecen de dominio propio. Dominio propio se ve en Gálatas 3, en Gálatas 5, ¿verdad?, como parte del fruto del Espíritu. Los falsos maestros presentados a la carne no, no llevan el fruto del Espíritu, no tienen el control del Espíritu Santo en lo absoluto. Ellos quieren que las cosas se hagan a su manera, no a la manera de Dios. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los falsos maestros siguen sus instintos o deseos viles. Tú puedes reconocerlos porque son egoístas y orgullosos. Muestran verdad que no llevan el fruto del Espíritu. Los falsos maestros se sirven a sí mismos, no aman unos a otros, incluso si son creyentes. Lamentablemente, porque aún un creyente presentado a la carne ya actúa igual como un no creyente, porque en ese estado es esclavo del pecado, ni se dedican al bien de todos. Los falsos maestros usualmente son legalistas que se centran en los aspectos superficiales de la vida, como lo que debes comer o debes beber, ¿verdad? Y con, con razón, porque si tú estás presentado a la carne, ¿qué va a siempre estar en tu mente? ¿Verdad? Que estás allí peleando con la carne, así que si estás pensando en, en, en cosas así. Colosenses 2, 16. Nadie debe ser juez sobre ti, algo así. Colosenses 3, 16. La no, eso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor, como con salmos e himnos y cánticos espirituales, y 20 a 23, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses, ¿verdad? ¿eh? Sí. sí. Colosense. que se centran en los aspectos superficiales. Sí. Ah, es que estaba 2, eh, 2, dos, dos por eso, perdón, leí los versículos más. Sí, el 2, do, 16 era lo que pensaba, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que estos maestros legalistas se centran en estas cosas. Pero nosotros sabemos, este... Que, que, que ya por, por, eh, por vivir según por, por caminar según el espíritu este ya hemos leído en tito 1.15 que a los puros todo es puro todo es puro al, al que es puro o sea que no hay cosas en el mundo como comida como esta cosa esta cosa que son este que tenemos que evitar eso es la, la, la vieja manera de vivir verdad la vieja manera. Ahora nosotros podemos solamente presentarnos a Dios. Y, y los carnales no deben ser este, ponerse como jueces sobre nosotros en cuanto a estas cosas. 20 a 23. Ahora en el capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Las cosas superficiales, como qué debes beber o comer, son los rudimentos del mundo. Porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen. Con el uso. Saben que no es, no es suficiente una enseñanza. Este, si una persona está, está enseñando y está diciendo hay que ser tal y tal y tal, y las cosas que está diciendo pueden ser cosas buenas, pero no importa, ¿verdad? Porque aún si son cosas buenas, nuestro enfoque no, no debe estar en lo que hay que hacer, tal y tal y tal, en cuanto a las cosas físicas del mundo. Nuestro enfoque debe ser puro en el presentarnos a Dios este, como los vivos de la muerte, ¿verdad? Sabiendo nuestro, nuestra resurrección con Cristo, presentarnos a Dios. Este... En conformi conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres en vez de Dios, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario, en humildad, parece, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? Los apetitos de la carne. Si estás teniendo que pensar siempre en eso, es que estás tratando de tratar con la carne de una manera que, que, que va a fallar, porque no tienes la fuerza. Tienes, en vez de presentarte a la carne, presentarte a Dios como muerto al viejo hombre y vivo a Dios. Y así Dios trata con los deseos de la carne debes evitar estas personas persuasivas porque son maestros del engaño salmo 55 19 a 21 dice y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los injuenos vamos a, a leer salmo salmos 55 19 Dios oirá a los quebrant, uh, y los quebrantará luego el que permanece desde la ante, antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el uh, inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Así que por, por palabras suaves pueden hablar y, y casi no sabes qué decir en contra pero están engañando a la gente. Los falsos maestros son usualmente maestros del lenguaje, que aman el hablar palabras suaves, persuasivas y poderosas. Son cautivados fácilmente por aquellos que hablan bien, incluso mientras distorsionan la verdad. Por eso yo pienso que muchas veces, si tratas de discutir con una persona así, ellos este, a veces es, es difícil explicar exactamente qué es el problema con, los, con lo que están diciendo, pero siempre puedes volver a, es, a esto. Si, si lo que están haciendo, aunque sea algo que parece muy, muy bueno, viene de la palabra de Dios o es doctrina de hombre. Y si es doctrina de hombre, no importa que sea aún verdad, porque no es lo que necesitamos. Necesitamos lo que viene de Dios. Segunda a Corintios 2, 1 a 5. Esto pues vertimin, vertimin, de, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contrizo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me de, de, debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Los falsos maestros usualmente son expertos de la manipulación, por lo tanto utilizan el discurso halagador. Dicen lo que tú quieres oír y te atrapan mediante sus manipulaciones. Vemos segunda de Samuel. 15. 1 a 6. Aconte, acon, aco, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón, Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese, viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, y lo tomaba y lo besaba. Qué, mani qué manipulación, ¿verdad? Utilizan la manipulación. Debes evitar estas personas porque son cazadores que ocultamente se toman su tiempo hasta que atrapan a sus presas. Ellos engañan los corazones de los ingenuos. Saben que si tú estás presentado a tu carne, quizás no piensas que tienes que, que es cazador, quizás no piensas que tienes malas intenciones, pero tu carne tiene malas intenciones, no hay intenciones buenas cuando tú estás presentado a tu carne. ¿Por qué Pablo dio esta advertencia? Sí. Y, y piensas por tu propio orgullo que estás sirviendo todavía a Dios sin saber que estás engañando a la, a la gente. Romanos 16, 29: Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e, ingen y, e ingenuos para el mal. ¿Por qué Pablo dio, uh, dio esta advertencia? Pablo dio esta advertencia porque él había oído hablar de su obediencia refiriéndose a la iglesia romana. Cada vez que un creyente camina obedientemente con el Señor, debes tratar de ayudarle a preservar su fe Pablo quería prevenir una derrota espiritual en Roma ¿Sabes que cuando Pablo vamos a, a, a Colosenses rápidamente y podríamos ir también a, a, a Efesios y a otros libros pero dice este uh, 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 Colos, Colosenses aquí está Colosenses Colosenses eh, Colosenses 1:3, Pablo dice que siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Cada vez que Pablo este, eh, se da cuenta que alguien por el mundo tiene fe en Cristo, allí empieza las oraciones de Él por ellos. Él, este, él tenía un amor, un Querer para, para, los, para los hermanos, ¿verdad? Para los creyentes, los que tenían fe. Y hay un, un en, en, en Efesios dice casi igual. Efesios 1, este, dice eh, eh, 1.15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, en el, Señor eh, en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el, el, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría de, y de revelación en el conocimiento de Él. Así que cuando Él oía que una persona, un grupo tenía fe, empezaban las oraciones, ¿verdad? Cada vez que un creyente camina obedientemente con el Señor, debes tratar de ayudarle a preservar su fe. Si, si hay creyentes, este, debemos de estar preocupados por la fe de ellos. Pablo quería prevenir una derrota espiritual en Roma. Pablo dio esta advertencia porque estaba feliz por la noticia de ellos. Pablo sabía del dolor de encontrar con, uh, que, que el fraude había engañado a una iglesia, causando a los creyentes el desviarse de la palabra de Dios. Galatas 5, 10 a 12. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco perse persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Wow. Pablo dio esta advertencia porque quería que los creyentes fuesen sabios para creer para el bien, lo correcto. La ignorancia destruye la vida cristiana. Estamos en una intensa y constante batalla espiritual y necesitamos información sobre nuestros enemigos para que podamos reconocerlos y derrotarlos mediante el poder de Dios el espíritu santo y su palabra saben que estamos en una guerra estamos en una guerra como creyentes y, 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 y pablo nos dice que nuestra nuestra guerra no es contra este contra contra uh, la carne verdad contra los, la, las fuerzas espirituales y nosotros vemos que Podemos con los, con los ojos ver solamente la carne. Así que nosotros tenemos que andar con el Espíritu de Dios que ve lo que, hay, lo que no se ve, ¿verdad? Tenemos que caminar con, uh, por medio del Espíritu que, uh, que nos puede guiar porque Él ve lo que, lo que, lo que hay allí verdaderamente, ¿verdad? las batallas espirituales que hay. Pablo dio esta advertencia porque él quería que ellos fuesen ingenuos para el mal, no quería que fuesen víctimas de aquellos que hablan el mal. 16.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Para que no suene como si el enemigo podría ganar. Pablo aseguró a los romanos de dos cosas. Les aseguró primero que Satanás perderá. Jesús, quien todavía tenía tiene el pie sobre la cabeza de Satanás, lo garantiza. Nuestro Salvador nos está usando para continuar con la tarea de aplastar la cabeza de la serpiente Satanás, como la profecía en Génesis 3, ¿verdad? Les aseguró que la gracia del Señor Jesús está con nosotros. Él nos da todo lo que necesitamos para ganar esta batalla contra el mal. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. En nosotros. Wow, el poder de Dios, del Espíritu Santo, actúa en nosotros que tenemos el Espíritu. Ahora, el fin, ya llegamos al fin de, de la paréntesis, ¿verdad? Y tenemos que seguir un ratico más con lo que queda. Algunos saludos más. Saludos especiales y una doxología final. Versículos 21 a 27 dicen os saludan Timoteo mi, mi colaborador y Lucio Jasón y Sosípater, mis parientes yo uh, yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor os saluda Gallo uh, hosped hospedador mío y de toda la iglesia os saluda Erasto, tercerero de la de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y a aquel y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de las profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oigamos ocho saludos del equipo misionero de Pablo. Pablo añadió un saludo a Timoteo, su compañero de trabajo. El nombre de Timoteo significa honrar a Dios. Griego, timao, para honrar más feos, Dios. Timoteo vivió en honor a su nombre. Pablo envió un saludo de Lucio de Sirene. No, el doctor Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Un compañero maestro con Pablo en Antioquía. Eh, veríamos eso en Hechos 13. Pablo envió un saludo de Jasón, un compañero sufrido que había sido acusado en Tesalónica por hospedar a Pablo y Silas. Hechos 17 nos habla de eso. Sosipater, Sopater, de Berea era un compañero de viaje con Pablo. Los nobles de Berea se alegraban de aprender la palabra de Dios, más que los de Tesalónica, ¿verdad? Y cuidadosamente la estuvieron, la estudiaban para examinar si toda la enseñanza iba según ella. En Hechos 17. Romanos 16, 22, que dice, yo tercio que escribí la epístola, os saludo, en el Señor. Tercio fue el escriba a quien Pablo dictó esta carta, aunque normalmente no se les permitía, Pablo amablemente le accedió a añadir su nombre y saludo. Normalmente el que escribe la carta no se ve en la carta, ¿verdad? Gallo, en versículo 23, que dice 23, os saluda Gallo hospedador mío y de toda la iglesia os saludo Erasto, te tesorero de la ciudad y hermano cuarto. Gallo el hospitalario también envió saludos. En su gener generosidad no solo hospedó a Pablo, sino también a la iglesia de Corinto. Erasto, el director de obras públicas, teserero, tesorero, de la ciudad de Corinto envió su saludo. Un pavimento de piedra en Corinto aún lleva su nombre. Wow. Un hermano, por lo demás desconocido, cuarto, envió un saludo. Se, su inclusión demuestra que en Cristo no hay don nadie. ¿Verdad? Todos somos, como dice, no, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra. Todos somos iguales bajo Dios en Cristo. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pablo deseó la gracia de Cristo para los romanos. Pablo empezó y terminó cada una de sus epístolas con una clara referencia a la gracia de Dios. Y con razón, ¿verdad? Porque nuestra fe está basada en la gracia. La gracia no es solo un favor inmerecido dado a nosotros en nuestros fracasos, sino también un favor inmerecido para que podamos triunfar en nuestra vida diaria, no solamente para los tiempos difíciles. 25 a 27. Pablo concluyó con una magnífica doxología de alabanza digna de, nuestra re, de nuestro rey. Versículo 25, él comenzó en el versículo 25 con la, la, la alabanza de Dios diciendo, a y al que, pero luego queda cautivado con el Evangelio y no termina su alabanza hasta el versículo 27, al que puede confirmaros. Anímate, porque Dios es capaz de confirmarte firmemente aún a ti. Romanos 1, 11. Recuérdate, Pablo estaba hablando de cómo quería ir a visitar a los romanos, y dijo: Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La pregunta es, ¿cómo confirma, establece Dios a los creyentes? Primera de Pedro 5, 10, después de haber sufrido... ¿Qué dice? 5, 10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas, uh, hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primero, Dios confirma, establece a los creyentes según mi evangelio. Antes vimos que el evangelio era el evangelio de Dios, y es, pero también era el evangelio de Dios que Él mandaba a Pablo este, a predicar, ¿verdad? Así que Pablo lo podía, podía decir mi Evangelio. Era el mensaje que él tenía que predicar. Ten en cuenta que Pablo lo llamó mi Evangelio. Pablo fue exclusivo debido a que recibió el Evangelio por revelación directa. Directa. Yo no podría decir mi evangelio en cuanto al Evangelio. Yo no he recibido tal, eh, tal revelación. Primera, de Corint Primera Corintios 15, 1 y 2, Pablo está por decir que es el Evangelio y dice, te, uh, te, os hago recordar de lo que yo mismo recibí, ¿verdad? Porque él había recibido el mensaje del Evangelio de Cristo mismo. Filipenses 1, 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, contención digo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No entiendo exactamente el, la relación de ese versículo. Pero está bien. Gálatas, a ver, Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él había recibido el Evangelio por revelación de Jesucristo. Cristo hizo a Pablo responsable de proteger la pureza del mensaje del Evangelio. Gálatas 1, 11 a 17, no vamos a leerlo todo, pero uh, uh, allí está hablando de... De, del Evangelio y de que no hay que predicar otro Evangelio. Romanos 1.1 dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Y 2.16 dice, en el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Una comprensión clara y bíblica del Evangelio es indispensable para cualquier creyente ser confirmado, establecido. Hay que entender primero el Evangelio. Puesto que la vida cristiana es un caminar, una correcta comprensión de las funciones del Evangelio funcionan como nuestros zapatos. ¿verdad? Si vamos a caminar con Cristo, Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tener los zapatos puestos, tenemos que entender qué es el evangelio. Qué dice Efesios 6:15 y calzados los pies con él a presto del evangelio de la paz. Romanos 16 este ahora la segunda parte de 25, segundo, Dios confirma, establece a los creyentes según la predicación de Jesucristo. Dios confirma, establece a los creyentes de acuerdo con o según las proclamaciones de su Hijo Jesucristo. Los creyentes solo pueden establecerse mediante el conocimiento de Jesucristo obtenido a través de la palabra de Dios. En otras palabras, no hay otro fundamento sobre el cual se edifique el creyente y podemos ver 1 Corintios 3.11 que si una persona este, está enseñando a la iglesia, está, está edificando sobre la fundación que es Cristo y dice que no hay otra fundación. Tercero, Dios te confirma, te establece a ti según la revelación del misterio. La palabra de Dios nos da una comprensión del misterio de Dios, el cual confirma, establece a los creyentes. Si somos confirmados por conocer el ministerio de Dios, nos gustaría mejor entender lo que es verdad. El misterio es el darse cuenta de que toda la sabiduría y el conocimiento que necesitamos se encuentra en Cristo. Colosenses 2, 2 y 3, donde Pablo dijo este que tengo tanta, ¿cómo es que, qué la palabra? Uh, 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 a ver. What a great struggle I have on your behalf, dice um, porque se, se, um, ¿cómo? lucha, lucha. que gran lucha en versículo 1, ¿verdad? Y 2 y 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo me, me, me siento a veces como griego, ¿verdad? los griegos querían la sabiduría. Y yo en, en mi carne tengo la misma... Este, el, el, la, la misma cosa. Y, y yo, para mí, este versículo es muy. Me gusta el versículo, ¿verdad? Porque cuando yo pienso que quiero este, la sabiduría del mundo, recuerdo de este versículo que toda la sabiduría se encuentra en Cristo. Primera uh, de Timoteo 3, 16. Eh, indiscutible, indiscutiblemente indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad, que es Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es el misterio de la piedad? Es una persona, es Cristo, ¿verdad? El misterio es Cristo en ti, como tu fuente de vida. Colosenses 1, 27 a 28, vamos a leer este, está? solamente el, 20, el, el 28, uh, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presar, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, el versículo 26 de Romanos 15. Pero, que ha sido manifestado ahora y que, las, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? ¿Sabe que la palabra misterio viene del griego misterio, casi igual. <laughs> ¿Qué significaba? Es algo mantenido en secreto durante siglos pasados, pero es algo revelado ahora por medio de las sagradas escrituras. Es algo que Dios ordenó que fuese dado a conocer a todas las naciones. Es el misterio es lo que nos lleva a la obediencia que brota de la fe, recuerdan la obediencia de la fe que hay en el Evangelio en Romanos 1, 5? Pablo concluye con la doxología que comenzó en el versículo 25, y al que, y ya, ya va a terminar, va a darnos el, eh, la segunda parte de la oración, al que que. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que así sea. Y ya hemos terminado. Vamos a mirar cómo nos cumple el bosquejo. La nación de Israel. Eh, en de capítulos 9 a 11. ¿Qué pasa con la nación de Israel? El pasado, el presente y el futuro. Dios tiene plan para ellos, la doxología. Y entonces empezamos con el capítulo 12, la vida cristiana, sirviendo a la iglesia, sirviendo a la sociedad, sirviendo a la debilidad, sirviendo a través de Cristo, y por fin, saludos finales, advertencias, menciones, y allí hemos eh, terminado con la última parte del estudio.